En una fecha más de la Liga de Ciclismo Master Juvenil, Luis Flores vuelve a subir a lo más alto del podio en la categoría libre, siendo el más rápido en el recorrido de dos vueltas por una parte del anillo periférico, carrera que sirvió de preparación para lo que será el Campeonato Estatal de Ruta Durango 2021. Con salida en la carretera a Mazatlán, específicamente donde se ubica la imagen de San Judas Tadeo, hasta el entronque con la carretera al Mezquital, por el periférico como recorrido, el contingente realizó dos vueltas para definir a los ganadores. Luis Flores fue el rotundo vencedor en la categoría de primera fuerza, seguido por Gabriel Pereira, quien se ubicó en el segundo puesto, y José Barraza en el tercero. Por los jóvenes de 50 a 59 años, César Chávez logró cruzar la meta primero que todos, siendo Rubén Tinoco quien llega después, al igual que José Barraza, quien se queda con el tercer lugar. Sergio Barraza se ubica en el cuarto sitio y Hugo Leal Maturino en el quinto. Por su parte, Rogelio Zamarrón se lleva los laureles en el rubro de los 60 y más, Arturo Contreras en el segundo lugar, Armando Montelongo en el tercero, Sergio Raimundo Cisneros con el cuarto y Pedrito Hernández con el quinto. Todos los ganadores recibieron su premio en efectivo. Por la línea de banda, Dora Elida Valdez.